Lo que entendemos es que no se dan las condiciones. ¿Cuántas cosas importantes no salen a la primera? Desgraciadamente esos números ahora mismo no dan. No se va a conseguir. ¿Ahora con qué votos promovemos una moción de censura a Mariano Rajoy? ¿Con qué voto? Echar a Rajoy no se puede. ¿Echamos a Rajoy a la primera? No, porque no quería. Y tuvimos que hacer nosotros una moción de censura para demostrar que daban los números. Pero sí, convencimos al PSOE a la segunda y acabaron haciendo una moción de censura... Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. ...en la que los apoyos los consiguió Pablo Iglesias. La mayoría absoluta de la Cámara queda aprobada la moción de censura. ¿Pedro Sánchez quiso el entendimiento entre el PSOE y Unidas Podemos a la primera? No, el PSOE no quería. Hizo un pacto con Rivera por el que el líder de Ciudadanos sería vicepresidente. Tuvimos que convencerlos y Sánchez ganó a Susana Díaz con el discurso de Podemos. ¿Quería el PSOE subir el salario mínimo? No. Vamos a proponer al gobierno un nuevo pacto de rentas que eleve los salarios de los trabajadores de media en un 2,5% en 2018. Pero negociamos y conseguimos que subiera a 900 euros, un 22%. ¿Hemos conseguido el gobierno de coalición a la primera? No, el PSOE no ha querido durante los últimos 3 meses y nos ha llevado a repetir las elecciones. Y ahora el PSOE está intentando abandonar la izquierda y pidiendo apoyo a Ciudadanos y al PP. Todas las cosas importantes no han salido a la primera. Vuelve a decirles que sí se puede.